vuelto a mojar. Ahora estoy un poquito seco porque me he parado un poquito, pero vamos, está el día gris, nublado totalmente y no para llover a ratitos. Ahí está el río Loar. Y así que como sigue lloviendo, yo no me he cortado un pelo y me he hecho con este alojamiento. Ahí en plan safari. Ven, ven. ¡Tachán! Está curioso, muchos lo tienen, ¿no? Tienen este tipo de casetas en plan safari. Y después tienen... Esto es lo más curioso. Tienen un barco. Esto es un alojamiento, el camping. Un barco. Y después tienen esto sobre pilotes. Esto sí lo tienen muchos camping. Y sobre todo para preparados para ciclistas, que abajo tienen la mesa y arriba el dormitorio. Está bastante bien, porque esta zona la reservan para ciclistas más que nada. Esta tipo de cabaña es la que yo pedí en el camping pijo aquel y me dijeron que nada de nada, que como era menos de una semana y que ya no era la época, pues que no, que me mojara como un perro. Así que me fui y me fui al otro camping. Que también está contigo con un euro de esta de gimnasio, que metes un euro y después te lo devuelven. Y tienen dentro un enchufe para que puedas enchufar tu dispositivo. Dime la verdad, esto es vida. Aquí parece que estoy aquí en el safari del Zambeze y currando y todo, oye, esto es vida. La mañana nos da una tregua, o sea, la lluvia nos da una tregua esta mañana. Porque ayer estuvo desde que salí y hasta que llegué al camping, decidí quedarme en una pequeña tienda tipo safari que tenían allí, porque es que llovía y llovía y llovía y temía que la tienda mía de 30 euros del Decathlon empecé a fallar un poquito ya, así que además que hacía un frío enorme. Estuvimos anoche a eso de 6-7 grados y estar mojado y con frío es muy desagradable. Y estas son algunas de las áreas maravillosas para descansar en la ruta del Loar. Digo maravillosas porque tienen una fuente de agua, tienen mesas y, lo importante, tienen techo. Y además, en este caso, tienen también un compresor de aire para hinchar la bicicleta, para hinchar las ruedas. Lo malo es que te coincide justamente en el punto que quieres parar. Que es lo que me ha pasado a mí muchas veces, que me he quedado a lo mejor en camping y a lo mejor un kilómetro más adelante había una parada esta. 105 kilómetros hasta Nantes y 25 hasta Angers. 24, mejor dicho. Me queda hoy y mañana. Mañana tendría que estar por la tarde en Nantes. Hay dos opciones: o me voy a Angers y cojo un tren para la última etapa, o me pego un palizón hoy y mañana
y voy directamente en bicicleta. Y para esta tarde dan lluvia, claro. Así que no sé lo que haré. Voy a avanzar. Tengo ganas de intentar llegar a Nantes en bicicleta, pero es cierto que tengo las piernas muy cansadas y la lluvia me puede parar mucho. Voy a avanzar. Voy a coger por el sur de Nantes, de Angers. Sí, y allí ya decidiré, según nos llueva o no llueva, o cómo esté de piernas. Porque no tengo ganas de entrar en la ciudad de Angers hoy. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de llegar a Nantes en bicicleta. Vamos a ver cómo se nota el día, porque creo que voy a intentarlo. Voy a intentar llegar a Nantes pedaleando. ¡Vamos a llegar a Nantes pedaleando! ¡Vamos allá! ¡Vamos a darle duro! Estoy reventado, me duele el culo, pero creo que lo voy a conseguir. Ya estoy a 45 kilómetros de Nantes y he encontrado este lugar, que es una especie de zona para pescadores, aunque está bastante nivel. Este es el río que pasa por aquí, este es un pequeño riachuelo, forma aquí un laguito, pero es que hay unas mesitas aquí, tengo agua y eso es lo que me interesa para esta noche. No tengo que montar la tienda y si llueve estoy bajo techo. Así que si de aquí a la noche no viene nadie pidiendo cosas raras, este va a ser mi lugar de pernocta para la última noche de esta ruta en Francia. ¡Buah, qué buen sitio para dormir! ¡Buah!